4 años de la rebelión ciudadana de abril de 2018, Nicaragua vive la peor crisis de derechos humanos de su historia reciente bajo la dictadura Ortega Murillo. La población padece la represión, el estado policial y el abandono estatal, la corrupción del régimen y el aislamiento internacional al que ha sometido al país en su afán por perpetuarse en el poder sin legitimidad democrática. Han sido 4 años en los que la mayoría ciudadana que quiere un cambio y una sociedad en democracia ha resistido, despojada de sus libertades civiles, de expresión, de manifestación, de información y de sus derechos humanos más básicos, mientras otra parte, decenas de miles de personas, abrumadas por la incertidumbre política y el asedio, hastiadas de la deprimida situación económica, del alto costo de la vida, de no contar con oportunidades para tener una mejor vida, han salido al exilio y a buscar trabajo a Costa Rica, España y Estados Unidos, país al que cada día del pasado mes de marzo llegaron hasta 500 nicaragüenses a solicitar refugio. Abril obliga a recordar cada uno de los crímenes cometidos por una dictadura sin memoria y sin escrúpulos, cada una de las agresiones y violaciones cometidas para intentar detener a toda costa a un pueblo que quiere vivir en libertad, que no quiere vivir en una sociedad polarizada donde una minoría tiene privilegios y tranquilidad a costa de una mayoría vapuleada, sin derechos y sin futuro. Pero también es un mes que nos hace volver hacia atrás y reconocer la fuerza y determinación, lo que logra la unión desde la resistencia cívica. Han sido 4 años de denuncia incansable, de demandar justicia por las más de 355 muertes que ha dejado la represión estatal, de exigir la liberación de los más de 180 presos políticos, incluidos los últimos secuestrados, Josué Monroy, Xochitl Tapia y Salvador Espinosa, que sufren tortura en las cárceles solo por haber soñado con una Nicaragua mejor. Desde el exterior, las fuerzas de los migrantes nicaragüenses y de los exiliados, de activistas y defensores de derechos humanos junto con la comunidad internacional solidaria, han sido determinantes para mantener la llama viva de la lucha, para alentar y levantar la moral de sus compatriotas que no pueden expresarse libremente dentro de Nicaragua. Desde el periodismo, los reporteros dentro del país, los exiliados y migrantes hemos sostenido nuestra convicción y la labor de informar con responsabilidad y ética, de documentar la historia, conscientes de que a pesar de la censura, los ataques, el robo de nuestras instalaciones, las agresiones y campañas de desprestigio, la ciudadanía reconoce en nuestra función uno de los bastiones clave en la lucha por la democracia. En este abril, los nicaragüenses reafirman que su empeño persiste, que se esfuerzan todos los días, silenciosamente en algunos casos, más visiblemente en otros, y confirman que están intactos sus principios, la convicción y el trabajo incansable para lograr esa nación que anhelan. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.